Hoy justamente es un día muy especial, hay que recordar que es el 12 de junio, Día Mundial contra la Erradicación del Trabajo Infantil, y nosotros desde Sueño para Misiones, que se ha modificado, ahora no es un sueño, es Sueño para Misiones, estamos lanzando la página, que es nueva, renovada, y estamos lanzando la tercera etapa de la campaña Me Gusta el Mate Sin Trabajo Infantil. ¿Cómo están trabajando en este, bueno, es la segunda campaña y bueno, cuáles son los resultados que da esta campaña? Nosotros en estos años que veníamos con la primera etapa y la segunda, la primera etapa fue crear conciencia y que se vuelva a activar la mesa COPRETI, que lo hemos logrado, que es la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil. La segunda etapa estamos con el proyecto de ley, que es un proyecto de ley de certificación de productos para que nosotros, los consumidores, podamos tener en góndola una yerba que esté certificada, ¿no? Que nos diga que no tiene trabajo infantil. Obviamente un proyecto de ley que es a nivel nacional, o sea, no es solo para la yerba mate, sino que para todas las producciones en Argentina, todos los productos que salen de los campos que tengan esta certificación que nos diga que no tiene trabajo infantil detrás y pobreza. Y esta tercera etapa que lanzamos es una etapa donde las personas que nos están mirando del otro lado pueden ser ciberactivistas. ¿Qué es eso? Que sean parte, hoy le toca a ellos ser parte de este cambio, que nos apoyen difundiendo, compartiendo, en este día muy especial, de hecho, posteando en las redes sociales, ¿no? Y nos acompañen, porque ¿qué nos pasa a veces como sociedad? Que no podemos estar en todos lados haciendo un reclamo, hay un reclamo en Buenos Aires y nosotros tenemos ganas de ir, de expresarnos. Y bueno, hoy le invitamos a ser parte de este cambio, a ser parte de la generación que erradicó el trabajo infantil tanto en la yerba mate como en el campo argentino desde el ciberactivismo. ¿Qué indican los índices, digamos, ¿no? ¿Disminuyó? ¿Sigue faltando mucho todavía? Mirá, hay un tema. Nosotros si hablamos específicamente de la provincia, eso es lo que escasea. Acá no hay estadísticas. En estos años nosotros sí hemos logrado avanzar. La provincia, por decreto en diciembre, el gobernador crea un programa que está bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que es un programa de erradicación del trabajo infantil, que obviamente hay que activarlo, que eso funcione, ¿no? Ese fue un avance. Nosotros desde estos años de lucha también logramos que estén organizaciones de fuera del país trabajando hoy por estas estadísticas que vos decís, armando programas. Se ha sentado junto con el INIM, con el Ministerio de Trabajo, y esos son progresos, y esos son avances concretos que hoy, en la realidad, hoy, en el día a diario, se están dando, ¿no? ¿Se siguen detectando, entonces, yerbales en la provincia con trabajo infantil? Y mirá, a ver, hay, nadie te los niega. Lo que pasa es que son invisibles. Nosotros, por ahí que estamos ahora en una plaza, podemos ver un chico que está pidiendo, pero el chico que está en el yerbal no lo vemos. Es invisible a los ojos nuestros. Nosotros estamos hoy a varios kilómetros de esos chicos. Entonces, si lo negamos como sociedad, los hacemos más invisibles. Ese es un tema. Entonces, yo creo que el día de hoy hay que aprovechar para hacerlos visibles y ponerles nombre, porque todos conocemos a algún tarefero, todos conocemos a algún niño, ¿no? Y yo siempre recuerdo a Fernando, que fue el chico que viajaba en ese camión donde fallecieron en el 2014, perdón, en Aristóbulo del Valle. No sé si ustedes lo recuerdan, yo lo recuerdo a Fernando. Entonces, hoy hay que ponerle nombre y apellido a estos chicos para no hacerlos invisibles. Por eso trabajamos para poder cambiar esta situación, por eso le pedimos a la gente que se sume activamente de este cambio.